ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. En el libro de San Juan, en el capítulo 14, y a partir del verso 11, Cristo le deja claro a los discípulos que Él y el Padre una cosa son. Dice: creed que yo soy en el Padre. Creedme que yo soy en el Padre. Escucha bien, mi amigo. Te lo voy a repetir otra vez. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús lo que está diciendo aquí es que Él y el Padre una misma cosa son. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque en el versículo 15 Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. A veces creemos que los 10 mandamientos son solo cosas del Antiguo Testamento y de Dios, no de Jesús. Como que Jesús vino a este mundo para estar de vacaciones. No, mi amigo. Jesús vino a este mundo a poner en práctica lo que Él mismo ya había dicho en el Sinaí. 10 mandamientos que deben ser observados, que deben ser guardados. Y Él lo dijo claro: si realmente tú me amas, obedéceme. Si realmente me amas, obedéceme. Yo sé que tú lo amas. Yo sé que si estás escuchando esta palabra es porque realmente tú amas a Dios. Tú sirves a Dios, tú lo amas. Pero es posible que tu esposa o tu esposo te va a decir en algún momento: mira, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas, pero no me está gustando esto y esto. ¿Tú crees que tú puedas cambiar esa forma? Si realmente tú la amas o lo amas, tú vas a decir humildemente: ok, está bien. Si no te gusta esto, como yo te amo, lo voy a hacer. Así mismo, te digo en este momento, si realmente amas a Jesús, obedece sus mandamientos. ¿Y cuáles son, pastor, sus mandamientos? Sus mandamientos son los 10 principios eternos que presenta Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 17, dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Esos principios que no tienen fecha de caducidad son para ti hoy también, para que si lo cumples, vivas. Para que si lo cumples, te apartes de lo malo. Para que si lo cumples, tu vida tendrá un giro diferente, porque tendrá un giro de bendición. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si realmente amas a Dios, ese amor se verá mostrado en la obediencia. No hay de otra, mi amigo. No hay otra fórmula que amar, obedecer. Amar, obedecer. Dios te bendiga y te guarde.